All right. Hello, hello. Hi, Leslie. Hi, teacher. How are you today? Fine, teacher, fine. Okay, it's nice to hear you. About your classmates, ¿qué se han hecho los classmates? It's 8 o'clock, ya son las 8 en punto. A bunch Tráfico. of probably, right? Traffic because of the rain, because it's raining. Sí, Cats aquí and está dogs. Sí, lloviendo. llueve también por acá. Hace como 5 minutos dio inicio la lluvia, justo en la hora de la clase, pero ahí estamos. Como lo haríamos nosotros, se sentía que venía con cangrejos y todos. Imagine. In English we say it is raining cats and dogs, or we can say dogs and cats. Okay. Hasta con cangrejos en español, es verdad, es muy fuerte la lluvia, pero miren. Qué bueno que está lloviendo, en serio. Agradecemos la lluvia. Sí, Porque, definitivamente sí. ¿verdad? Sí, refresca bastante. Vaya, ya vamos por la clase number 19. Mientras llegan sus classmates, vámonos a la plataforma. Revisemos qué tal van Okay. ustedes con los ejercicios. Let's go. Mientras llegan ellos, revisemos. Ya necesitamos ejercicios, ¿ok? We need to get ready with the exercises from section number 4. Okay. Probablemente hoy empecemos con esto mejor, ¿ya? Sección 4 y el final exam. Y así daríamos por concluido. Okay. Section number 4, we have, revisemos cuántas son, 1, 2, 3, 4, 5, son 5 tareas, más el examen final, 5 exams. Teacher, Dígame. el examen final, se puede de desarrollar, digamos, por ejemplo, hoy. Sí, claro. Así Okay. ya dejarían lista la plataforma completa para solo finalizar mañana con un repaso final. Sí, Okay. vamos a revisar entonces cómo van ustedes. Here we go. Aquí es. Okay, yo creo que ya vienen los chicos. Ahí estamos. I can Yes, see. yes. Salvador ya llegó. Yo dije la lluvia los puso a dormir. Ya no van a entrar a la English class, pero no, aquí está. Aquí tiene como un mes que no llueve. En serio, fíjense que acá sí ha estado lloviendo en San Salvador. Estas últimas 3 noches se ha llovido. Acá en el corredor seco no. No ha llovido. Les vamos a enviar un poquito de lluvia para allá para que se refresquen. Está bien. Sí. Gracias, chicos, por el esfuerzo. Miren, no se ha sentido el curso. Creo que vamos muy bien a comparación de la clase 1 a la clase número 19, que es ahora. You have been doing a great job. Okay. I can see that you're ready to move on to the next level, next module. Ya casi listos para el siguiente módulo, okay? Let me see. Bueno, estábamos revisando la platform. If you remember, I asked you to go to section number 4. And also to complete the final exam. Those are the activities that we need to finish in today's class. Okay. Vamos a revisar los chicos que ya tienen todo completo. Esperanza, she is ready. Gilberto, solo le hace falta el final exam. Estamos muy bien. Janice tiene todas sus actividades completas. That's ok. En el caso de Evelyn, solo son pequeños. Déjenme ver, section number 4, la sección 4. Hace falta aún llegar por lo menos al 80%, ok. A Wilson, hace falta la sección 4 todavía. And the final exam. O sea, Alexander ya tiene todo completo. That's all right. Hernán. Ok.
Queda pendiente la sección 4. Y el final exam. Remberto, hace falta solo el final exam. José Roberto, sí, ahí estamos pendientes. Sección 3 y 4. Y el final exam. Loreni, ya todo listo con la plataforma. Leslie, igual final exam, pero estamos muy bien. Maximiliano Adonai. He's just missing section number 4 and the final exam. Nubia, pendiente de sección 4 y el final exam. Oscar Alcides, ya todo completo en plataforma. Oscar Enríquez, solo le queda pendiente el final exam. Salvador, sección 4 y el final exam, pero ya casi completamos. Cindy, Alejandra, bueno, esa es nuestra compañera que ya no tuvimos la oportunidad de verla en la English class, pero sí quedan pendientes de la sección 2 en adelante. Tatiana, igual section 4, and the final exam, and the same for Valeria Michelle. Vale. Eso significa que sí necesitamos hacer el repaso. Listen. Vamos a iniciar con eso para no perder el tiempo. Probablemente las actividades que vengan solo son de repaso, pero este es importante. Así que, get ready si pueden entrar a la plataforma. Si no, te voy a quedar en la clase. Los primeros minutos van a ser para la plataforma. Ok, let's go to section number 4. If you see, here we have five questions or five exercises that we need to complete. And for the final exam, we have four exercises. Cuatro partes, cuatro ejercicios. Okay. Hagamos esto entonces. I need you to help me out. Hagamos un repaso. Probablemente de esta sección va a hacer falta un solo tema. ¿Sí? ¿Qué vocabulario? Vocabulary. But in this case, if you see section number 4, it's about vocabulary that we have been practicing. For example, as you may see, here we have an interrogative statement. Miren la pregunta. Necesito complementarla con una preposición. ¿Qué tipo de preposición? A preposition of place. ¿Sí? Ayúdenme, clase. Number one. Are you the party to? Are you the party to? In the party? On the party? Or at the party? What do you think? ¿Cómo completarían esto? In, on, at. Remember, in specific places, inside of a building, probably. On, lo ocupamos para streets, avenues. Y at, cuando hablábamos de un lugar, una localidad no tan específica, más en general, ¿ok? So, are you? How would you complete this one? Anyone in the class? In, on, or at. Let's make the review, please. Hagamos el repaso. In. Okay. Escuché por ahí. In, at. So, which is the correct one? The party. At. Okay. At the party. On. No es una calle avenida, lo descartamos. In. Puede ser in, pero no es un lugar específico de la fiesta. Si se fijan, party es una idea en general, nada específico. So let's try with this one. At. Take a look at number two. It says the information is the top of the page. La información está en el top of the page, la parte de arriba de la página.
Where is the information? Hablan de un documento escrito, probablemente impreso de una página. So imagínense el documento. ¿Qué proposición ocuparían? In, on, or at. Okay. Let's try with at. Why do you think it's at and not on and not in? Why did you decide to pick at? ¿Por qué decidieron elegir at? Vamos, denme su lógica. Porque está en una página, pero no especifica dónde. Okay, ¿quién más? Are you in agreement? Do you want to pick another one? Yes. Okay. Nadie contradijo. Dejemos esa. Probablemente esa es la correcta. Okay. That's it. As you may see, we also have in number three, we are going to complete with another preposition. The dog is sleeping the carpet. Where is the dog sleeping? ¿Dónde está durmiendo el perro? ¿Qué será una carpet class? This is a vocabulary, extra vocabulary. What is carpet? ¿Qué piensan? What is a carpet? ¿Dónde está durmiendo el perro? Carpet. What do you think? No ideas? Let me ask Gilberto. What do you think about carpet? What is that? Cuando leen esa palabra, ¿qué será una carpet? Sí, si no, busquémosla rapidito. Let's look for that information. Alfombra. Alfombra. Sí, alfombra. ¿Han escuchado la red carpet? ¿Qué será eso? Alfombra roja. Entonces de ahí viene, para que recuerden el significado de carpet, asociamos con algo que ya conocemos, ¿sí? Red carpet. Alfombra roja. Ok, red carpet. Okay, entonces, ¿dónde duerme el perro? In, on, or at? Descartemos dos para que nos quede la respuesta correcta. ¿Cuál no usaría en clase? Ok, at la descartamos. ¿Qué otra descartamos? On, ok, entonces ¿será que nos queda in? In, recuerden, es una superficie en donde está durmiendo. ¿Será que abrimos el carpet, abrimos la alfombra y dentro de la alfombra se mete el perro a dormir? No, ¿verdad? Sobre la alfombra duerme. Entonces, la única preposición que hace referencia a sobre una superficie, ¿cuál es? Con. On, that's it. In number four, you have a question. It says, do you live a house or an apartment? Where do you live, class? Do you live in a house, on a house, or at a house? How would you complete that? Let's do the same. Descartemos la que no consideren correcta. At. ¿Por qué no ocupamos at? Why not? ¿Por qué la descartaron? Why? Why is it? Ni idea, teacher, solo dije una al azar. Remember,
Ya la mayoría hizo este ejercicio, entonces me interesa saber cómo llegaron a esa conclusión, por qué eligieron la respuesta correcta. ¿O solo lo hice al azar? Clase, la idea no es complementar, a mí me interesa que aprendamos. Este tema puede ser que en los siguientes módulos ya no se vuelva a repetir, entonces si no es ahorita que aclaramos las dudas, se va a quedar ese vacío y les aseguro que no van a ir a buscar nuevamente la clase 19, módulo 1 y volver a verla. Not really. So now is the time to ask questions if necessary. Vaya, yo descartaría, miren, and. Imposible que nosotros vivamos sobre una casa o sobre un apartamento. Significa que estamos viviendo en el techo, en la parte alta. On la descarto. Entonces tengo in and at. Ahora sí analizo. ¿Dónde vivimos nosotros, clase? Dentro, in, o vivimos at a house or at an apartment. ¿Qué piensas? Sí. Ok, probablemente es la que más se le acerca. He goes swimming, él va a nadar en el río, pero ¿cómo digo en el río en inglés? In the river, on the river or at the river. In. Ok, In the probemos river. in the river. Revisemos cómo nos quedó este ejercicio. That's all right. In es la única posible porque cuando nadamos no podemos hacerlo sobre una superficie, no, no podemos o no hemos descubierto cómo hacerlo No todavía, podemos nadar encima. ¿verdad? No se puede. Y tenemos que sumergirnos, lo mismo que en la casa, vivimos en, dentro de una casa, dentro de un apartamento. Así estaría entonces la lógica. Recuerden que las preposiciones. Es por eso necesario saber distinguir, porque todas significan, depende del contexto, lo mismo. Él va a nadar en el río, todas significan en. La idea es saber cuál de las tres palabras es la correcta. That's it. Okay. If you see in homework number 17, we are going to make a practice by using there is and there are. Ambos significan lo mismo. ¿Qué significaba there is? ¿Qué significa there are? Yes. Ay. Hay, de haber. Ay. Diferencias, singular y plural. Singular plural. Exactly, that's it. So, based on that information, let me ask you about number one. We have a banana in this basket. Looks. There is a banana in the basket. Exactly. Because we are referring to just one Singular. fruit, singular. In this case, we can Yes. only use there is. Some chairs in the kitchen. Algunas sillas en la cocina. There There are is or some there are. chairs. There are. Exactly. Desde que ven aquí el plural, el nombre en plural, saben que es there are. Number three, lots of books on the shelf. Vean el nombre There en are. plural. There are, easy, right? Number four, Yes. a mirror in There our is. hold. Hay un espejo en nuestro There is a pasillo. mirror. There There is, is. quite easy, right? 12 Yes. cushions on the sofa. There are. There are. Veo una cantidad más de uno, en este caso 12, plural. ¿Y qué dice por acá? There are 12 cushions on the sofa. ¿Qué dice esa oración? What's the meaning cushions? All right. ¿Qué ponemos sobre el sofá para que sea Ay, un poco más como almohadas, decorativo almohadas, o más cómodo? Cojines. Cojines, sí. No son almohadas, son cojines. cojines, Cojín, sí. Similar a cojines, una almohada, ¿verdad? okay, thanks. Pero almohada es pillow. Cushions, cojines. Mira. Wow, hay 12 cojines en el sofá.
Vamos a revisar cómo nos quedó este ejercicio. Easy, right? Creo que there is, there are, se comprende Yes. perfectamente. Let's pick the answers from this exercise. Lo mismo, me pide usar las preposiciones siempre de lugar, no de tiempo. Hasta hoy no hay un ejercicio de tiempo. So, prepositions of place. Let's practice. If you see, we need to choose just one. And in here, in number one, we have a question. It says, where is Julie? She's school. She's school. What is your opinion? Preguntémosle a Lorini, in number one. Are we going to use in, on, or at? What do you think? Where is Julie? Okay, she's in. Did you say in? Yes. Loreni, no alcancé a escuchar, perdón. In. In. Clase, ¿qué piensan? ¿Dejamos in? ¿Cambiamos por on or at? Or it's okay. What's your opinion? Why at? Vaya. ¿Alguien más dice por aquí at? ¿Qué piensa clase? ¿O Loreni? ¿Nos quedamos con in siempre o cambiamos a at? No sé, tengo dudas, porque sí pienso que es entre esas dos. Ah, perfecto. Obviamente, on descartada, ¿verdad? Cualquiera de las tres. On no va a estar en el techo de la escuela. No. Olvidémonos. Entonces, in and at. ¿Cómo sé entonces si es in and at y estoy en un examen? Este podría ser un examen. Look. ¿Será que nos dice específicamente en qué lugar de la escuela se encuentra o no? In the classroom, in the cafeteria. In the photocopy center. Ese es un lugar específico de la escuela, de mi trabajo, pero como habla de un lugar en general, la Eso es escuela tiene no muchos lugares. exacto. Entonces, por eso ocupamos at. Because I'm not being specific. Number two, we have the plant. La planta está. ¿Dónde está la planta? It says the plant is. The plant is on Table. the table. Perfect. On the ¿Por table. qué descartaron on in? ¿Por qué no int? Me interesa saber la lógica. ¿Por qué descartan in and at? La planta está en. Arriba de la mesa. La mesa. Exacto, porque está arriba de, sobre la mesa. Perfecto. That's it. The spider. There is a spider. The bath. Hay una araña en el baño. En. ¿Cuál será la correcta? In, on, or at. ¿Qué piensa José Roberto? There is a spider. The bath. Is in the bath. In. Okay. ¿Por qué no on y por qué no at? I know it's okay, está bien, pero ¿por qué no elegimos las otras dos? On and at, why not? On porque no está sobre el, digamos, el inodoro no dice que está sobre. Exactly, okay, me parece muy bien. ¿Y at, por qué no lo ocuparon? ¿Y qué vas a decir? It's an Specific specific, es. that's it, yes. Yes, Robert, it's an specific place. That belongs probably to our house. Tal vez hasta hablando del baño de nuestra casa, ¿verdad? Es un lugar, un área específica. Por eso ocupamos in dentro del baño. John is the garden. Ah, aquí me entra esa duda. ¿Qué elegirían ustedes? Está en el jardín. Preguntémosle a Valeria si está por ahí. Valeria Michelle Monge. No. No. ¿Qué piensa ella? I don't know if she's there. Hi, Hey, teacher. hi, Valeria.
Can you help us? Ayúdanos. Sería John is in the garden. Creo que es casi el mismo ejemplo que el anterior. Okay, Creería, ¿quién no más? sé. Tal vez podría ser. ¿Quién más? ¿Quién más? Defiende su punto de vista. ¿Sí, clase? ¿O dejamos in? Me parece lógica esa respuesta. ¿Sí? ¿Dónde está el jardín? Probablemente habla de nuestra casa, ¿verdad? It's an specific area, in a specific place. So, in the garden. I'll meet you de cinema. Nos vemos en el cine. Miren esa invitación. En el cine. In, on, or at. What do you think, Salvador? ¿Qué piensas? Nos vemos en el cine. In, on, or at. In the cinema, on, at. ¿Por qué at? Justifiquemos la respuesta. Porque sí, teacher. Porque no es Ajá. acertado. Vamos, no tenga miedo de decir lo que se le venga a la Porque mente. no especifica. Muy bien, porque no especifica en qué parte del cine, ¿verdad? En la entrada, en los baños del cine, en la sala donde están proyectando la película. No es específico. At the cinema. Hay muchos lugares, en la cafetería, probably. So in this case, that's why. Perfecta respuesta. Revisamos qué tal nos fue. If you see, that's okay. Vaya clase. Luego de estos dos ejercicios de preposiciones, ¿cómo se sienten? In, on, and at. Ya vamos sintiéndonos seguros con las prepositions. Yes. No, teacher. Todavía necesito práctica. Sí, teacher, me siento más seguro. Vaya. Dejemos homework number 19 and 20 después de este tema. Este tema lo vamos a empezar ahora. Interesante. This is vocabulary. But before we continue, I need to check the attendance list. Who is in the English class today? Let me see. Today is Wednesday, August 16th. Revisemos la asistencia. Esperanza Yamile Fernández. Present teacher. Ok, Esperanza. Evelyn Janet Zapata Archila. Evelyn Janet, Gilberto Lazo Funes. Present teacher. Ok, Gilberto Janis Olivia Ayala Pérez. Janis Olivia. O sea, Dilson Vázquez García. O sea, Present teacher. ok, there you are, excelente. O sea, Alexander Barrera Magaña. Ok, Alex. Thank you, José Hernán Cortés Cortés. Okay. José Ramberto Calderón Pacheco. Here. Okay, excelente. José Roberto Revelo Calderón. Present. Okay, all right, thank you. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Okay, there you are. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. Okay, excelente. Maxi Giovanni Martínez Portillo. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present. Ok, Maximiliano. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Is Nubia in the class? Ok, probably she's not. Oscar Alcides Amaya Vázquez. Oscar Alcides, not really. Oscar Enrique Arias, Aragón. Presente. Ok, Oscar, excelente. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Presente. Ok, Salvador, excelente. Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Not here. Tatiana Carolina Zelaya Pineda. Presente. Ok, Tati. Valeria Michelle Monje Valencia. Presente.
Valeria, excelente. Faltan todavía algunos, probablemente se nos unan en unos minutitos, si no, ya vamos a revisar el chat. No he leído los mensajitos, o todos, mejor dicho. Adilson va a estar como oyente, ok. Alex nos pone, I am here, ok. Gracias, chicos. Vámonos a la práctica. If you see, hemos venido practicando there is and there are. ¿Qué más vimos ayer? El uso de las quantifiers, sí lo vimos, sí, quantifiers, for singular Quantify. and plural. Así que hagamos la clase 19 es repaso. Vocabulary practice y vamos a agregar más vocabulary. As you may see, I am going to show you this exercise. Take a look at this one. Hey, veo a Nubia, creo que no respondió a la asistencia, pero ahí la veo. Let me see. Sí, ahí está conectada, pero no respondió. There is. Ahí está, Nubia, ya le vamos a poner su asistencia, don't Gracias. worry. Ok, ya sabe. Chicos, solo es un repaso. ¿Se acuerdan los quantifiers? Decíamos ayer que tenemos dos grupos de nombres, countables and non-countable nouns. Ok. And if we talk about countable nouns, we can have singular and plural nouns. That's it. Whenever we are going to talk about nouns, we need to use some quantifiers. Si hablamos de nombres, uso también quantifiers para acompañar a esta expresión I o al verbo there is, there are. For example, if you talk about places, ¿qué lugares podrían encontrar alrededor de su casa, probably, or around your workplace? ¿Qué lugares hay alrededor de su trabajo? Look, we can have a supermarket. We can also find a coffee shop, a newsstand. ¿Se acuerdan de ese? Lo vimos, creo que el Monday or Tuesday. I don't remember when was it. On Monday, I guess. What is a newsstand? What is this? It's a place where you Put the newspaper. You buy the newspaper. I guess we don't have newsstand. Aquí en El Salvador tal vez no se visualizan los newsstands. No es tan común. A post office. What is a post office? Do you remember this? What is a post office? It's a place when you Exactly. send mails or letters Letters and packages. Paquetes. and packages, yes, Packages. Excelente. packages. Do you remember what is a gas station class? Hagamos el ejercicio. What is a gas station? It's a place. It's a place when you put gasoline. Ok, Yes, exactly. Gas, gasoline. We also have a church. Church. What is the meaning of church. church? What is church? Church es iglesia. Iglesia, ¿verdad? En sí hace referencia al lugar. Puede ser una iglesia cristiana, probablemente católica. Sí, hace referencia al edificio, iglesia, church. Oh, this one. Do you remember about laundromat? Laundromat, Yes. what is a laundromat? Lavandería. Exactly, lavandería. What do they have in common? ¿Qué tienen en común todos estos nombres? Al inicio, inician o dan inicio con qué, con una. Singular. Uno es singular, perfecto. Les acompaña una consonante al inicio. Supermarket, Consonante. coffee shop, newsstand, post office, gas station, church, and laundromat. Todas inician con una consonante. So,
The rule says that if I have a noun that it starts with a consonant, I need to use the quantifier a. ¿Sí? Si todo aquel nombre inicia con una consonante, el quantifier indicado sería a. A igual a equals to want. Un supermercado. Una tienda de café o cafetería. Y así. ¿Qué más vemos ahora acá? Miren estos ejemplos. Me interesa saber aquellos que inician con una vocal. But really, you need to pay attention to this. No es una vocal en sí, sino el sonido de una vocal. ¿A qué se refiere con sonido? Sound of a vowel. Take a look at this example. A hotel. Hotel. You need to be careful and remember that in English we are going to make that sound. The H has a sound in English. Probably in Spanish we don't pronounce it or we don't make any specific sound for H, but in English we do. Sonido de una vocal. Sí, probablemente es fácil de distinguir cuando solo inicia con una vocal. Pero muchas veces, si va acompañada una consonante y le sigue un sonido de vocal, ahí es donde entra la regla. Pero es fácil distinguir por consonantes y sonidos de consonante, de vocal, perdón. Hay muy pocos lugares, creería yo. No sé si se les ocurre otro lugar en el cual podamos usar and, el quantifier and. Ok, inicie con vocal. Para poner más ejemplos, any other example? Una isla probablemente es el que se me ocurre. Island. ¿Qué otro lugar inicie con vocal? Office. Me encanta ese. Office and office. And otro lugar. No. Same here. I don't really remember about places with vowels. But that is the idea. So places that we refer to singular ones. Recuerden, esos quantifiers a and and solo hacen referencia al singular. Cuando quiero hablar de one place, un lugar. Ya si uso lugares en plural, ya estos dos quantifiers no me aplican. Si no, voy a usar otros. Por ejemplo, here I have the use of there are and there aren't. Negatives and affirmative statements. What do you see here? If you see, si yo voy a ocupar there are, ya dijimos que es plural, okay? It's plural whenever I want to talk about plural. ¿Cómo convierto un nombre singular a plural? Puedo agregarle S en su mayoría o let me see si tengo un ejemplo de ES. Not really. Pero eso, así se pluraliza en la mayoría de nombres. Solo le agrego S al final y ya se convierte en plural. Primera regla, number two. ¿Qué quantifiers entonces puedo ocupar con el uso de plural? Look, I can use an specific number. I can refer to many places by using
the quantifier sum, and the expression a lot of. Sum es un cuantificador, un quantifier, cuando yo puedo contarlos. Les decía ayer un ejemplo. Puedo contar con mis dedos, con las manos, ¿verdad? 10, una cantidad contable. A lot of. Imposible contar algo. For example, ¿cuántos semáforos hay en su ciudad? ¿Los podemos contar? Can we count? No. Not right. Ahí es que usamos este cuantificador. There are a lot of. Hay muchos. ¿Pueden contar cuántos supermarkets se encuentran en su ciudad? Probably, right? ¿Podríamos contarlos? Yes, I guess it's quite easy. Muy fácil de contarlos. There are two, there are five, there are six. Los puedo contar. Ahí es que ocupo el quantifier sum. O, para ser más específico, I can use an exact amount by expressing that information with a number. ¿Pero qué si quiero negar y decir que no hay una cafetería? Que no hay un gimnasio. I am going to use the expression, or well, in this case, the quantifier, any. Yes? Okay, let's review the vocabulary. Revisemos qué vocabulario tienen. Buildings. What is this class? What is the meaning of buildings? Edificios. Edificios, perfect. What is the meaning of, oh, this is quite easy. Hospital. Hospitals. Hospitales, ¿verdad? Listen to the pronunciation. Hospitals. Hospitals, not really. Hospital. We have supermarkets. Supermarkets. Miren el plural de iglesia. Church. Churches. Churches. Grocery store, singular, plural. Grocery stores. Drugstore, drugstores. Restaurants, restaurants. Ven el plural, incluso en la pronunciación se debe de marcar. Barbershop, barbershops. Parking lot, parking lots. School, schools. Gym, gyms. Park and parks. Pueden notar la pronunciación al final, la S. ¿Cómo suena la letra S en inglés, clase? Ese sonido debe prevalecer para distinguir si es que hablo en singular o plural. Y así se convierte en plural. ¿Okay? Vaya, pregunta de esta parte. Questions about this part. Algo que necesiten que repita, más ejemplos probablemente. Or is it clear? Okay, let me listen to you. Los escucho. Yes. No. For me it's clear. For you it's clear. Como dicen, hable ahora o o pregunte más adelante de la clase. No, calle para siempre no. Eso no es aceptado en el inglés. Pregunte ahora. Ajá. Listen, there is, there are. Vámonos a la práctica. Si se fijan, hay una pregunta por acá in red. ¿Qué dice? What's the question that we have? How many are there in your neighborhood? In your neighborhood. How many are there in your neighborhood? ¿Cuántos hay en tu? ¿Qué era el neighborhood? Do you remember about neighborhood? ¿Qué es un vecindario, neighborhood? Vecindario. Colonia. Colonia, ciudad, barrio, lo que sea. Neighborhood. How many? Churches.
George chess are there in your neighborhood? ¿Qué tipo de pregunta es esta? ¿Es una yes no question? ¿Is this a WH question or information question? ¿Qué tipo de pregunta es, clase? Identifíquenla. It's a WH or information. ¿Qué necesito para responderla? ¿Será un yes and no? ¿Cuántas iglesias hay en tu neighborhood? Sí. No. Imposible. Pertenece al grupo de las information questions. Necesito información de su parte para responderle. ¿Cómo voy a responder entonces? How many churches are there in your neighborhood? Miren por acá, ¿qué voy a ocupar? There are. Si es there que are. Existe más de una iglesia en mi colonia, pero si solo hay una, ¿cómo respondemos? There is one. One, me puedo quedar por ahí. Si hay más de una, dicen el número específico. There are two, probablemente, si es que hay dos. Si no sé cuántas, there are some, algunas. There are a lot of, hay muchas que no las puedo contar. ¿Y qué si no hay ninguna? There aren't. There aren't any. Negamos, muy bien. There aren't any. ¿Sí? ¿Se comprendió? There is one, o yes. Puedo responder de forma completa. There is a church. Hay una iglesia. Ok, hagamos otra pregunta. Yo les podría cuestionar how many rooms are there at your house. ¿Cuántas habitaciones tienen en su casa? Do you have one, two, three, four? There are two. Okay, interesting. There are two. ¿Quién más me responde, please? ¿Cuántos cuartos? There are three. There are three. ¿Qué otra respuesta puedo obtener? There are some. Okay, I like it. There are some. Hay algunas. No sé cuántas. There are some. ¿Será que puedo responder en negativo? Yes. Really? No hay ninguna. Ninguna habitación. Probablemente. Solo es una sola área. Y ahí, en esa área, está el comedor, está la cocina. En los mini apartamentos muchas veces pasa. Son áreas compartidas, ¿verdad? Un solo lugar, solo se divide la utilería, ¿verdad? Y no se divide en dos o tres habitaciones. Así que sí se puede hacer un negativo. Ok. How many are there? Vale. Vamos a dejar aquí estas dos preguntas. Necesito que me ayuden primero en esto. Y luego se van a la práctica. This is what you're going to do. As you may see, I have some pictures. Quiero que me ayuden a identificar. There is and there are. Can you describe some parts of my house using there is and there are? ¿Cómo les quedaría la oración a ustedes? Dice, in my house, there is a bathroom. ¿Qué otra oración nos surge por ahí? In my house, there is a chair or there are a chair. What do you think? There is a chair. There is, ¿por qué singular? Todas las plurales están en este lado, ¿bien? There are two windows. Y así. ¿Ok?
Les muestro la siguiente parte. It's going to be this one. Van a describir lo mismo. Primera parte. My bedroom, mi habitación. Segundo, living room. Quiero que con los compañeros creen oraciones. Speaking practice using there is, there are. Ok. Y nos vamos a mover al final con otra parte de la casa. Kitchen. Kitchen. Yes. Speaking practice. Y voy a compartir esas tres pictures, three pictures. This is an speaking practice. Vean qué más, aparte de lo que está escrito, ¿qué más pueden identificar? ¿Qué más existe en esa habitación en específico? Oh my God. Wait, just give me a moment. Did you get the picture? Sí, hoy sí envié. ¿Saben qué me pasa? Que a veces envío la picture a otros grupos. Por eso me aseguro que son ustedes. Grupo de las 8, ¿verdad? Yes. It's 8:51. Vaya, picture number 2. There you got it. And picture number 3. Vamos, voy a estarlos escuchando. Speaking practice. Everybody can participate. Describan el bedroom, el living room and the kitchen. Okay? Usando there is and there are. Ready, here we go. Lo voy a estar escuchando y ayudándoles, okay? Here we go. Okay, 5 minutos, luego regresamos. Let's go to practice right now. Speaking practice. There we go. Okay, go with your classmates. Excellent, there you go. Speaking practice, please. Teacher. Tell me. The practice. Okay. Solamente la práctica, ¿verdad? Yes, it's just a speaking practice. For Okay. example, les muestro esta. Descríbanme qué ven en el bedroom. Vamos, la voy a estar escuchando. What Okay. is there? There is a car. In my bedroom, there is a chair. Okay, continue, excellent. In my bedroom, there is a bed. In my bedroom, there is a table. Excellent. In my bedroom, there is a carpet. In my bedroom, there is a door. All right. In my bedroom, there is a radio. Okay, how about the use of there are? Do you want to In try? Okay, go. Vamos, tratemos con there are. Let's try. my bedroom, there are two windows. In my bedroom, there are three books. In my bedroom, there are two lamps. Okay, bye. Entonces, ese es el ejercicio. Vayan con la picture number 2 and 3. Dos pictures más y describen. Si ven otras cosas en la habitación que no están escritas, vamos, traten de identificar el vocabulario y hacen una oración. Por ejemplo, no mencionaban las cortinas. Ah, pero puedo crear una oración. In my bedroom, there are two curtains. Cosas así. Vamos, chicas, keep on practicing. Bye. Ok, ¿está claro el ejercicio? Vamos.
child in my bedroom. Así sería. Va otra There vez, let's repeat. There. are two Y después una windows silla, son una representación del in alemán. my bedroom. Perfect. A ver, Sería Evelyn, in my bedroom, there are. Acá está. in my bedroom there are two windows. Perfecto. ¿Qué más pueden describir? In my bedroom, there are. There are two Two lamps lamps, dos lámparas, perfecto. ¿Qué in más nos my pide describir? bedroom. Yes. There is a bell. Ok, está por acá, perfecto. La idea es describir, ya nos dan el vocabulario, aquí las partes o objetos ocupen esta estructura, in my bedroom there is, in my bedroom there are, y hacen lo mismo con las otras dos pictures, ¿sí? Los voy a estar escuchando, vaya, vamos. Practice. Salvador. In my bedroom there is a chair in the Excelente. house. Bien. In my bedroom. Continuemos. My bedroom, there is a bed in my house. Okay, continue. In my bedroom, there is a tablet in my house. Okay, table, table. Table. Yes, excelente. Siguiente, carpet. In my bedroom, there is a carpet. Yes. In my house. Okay. Door. Sigamos con Cuarto. door. Puerta. Door. Pero si ya in my bedroom, there is a door in my house. Okay. Radio. Radio. In my bedroom, there is a radio in my house. Okay. Vale. ¿Por qué pone aquí dos ejemplos? Excelente. Porque podríamos referirnos a mi casa. O sea, el lugar completo o ser específicos. Un lugar en mi casa es mi habitación. Entonces ustedes pueden optar por describir mi casa en general o mi habitación. That's it. Vaya, váyanse con las siguientes pictures y sigan practicando. Great job, Evelyn, en Salvador. Voy con sus otros compañeros. Keep on working, please. Okay, let me listen to you. Los escucho. Listen. In my house, there are two windows. Okay. In my house, there are three books. In my house, there are two lamps. Excellent. ¿Quién más va a escuchar? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, ¿quién más practica? Oh, please. Let me listen Novia, to you. Repeat. Go, please, Novia. Qué malo. You can do it, Novia. You can do it. You can do it. In my house, there is a chair. Vamos, le ayudo. Chair. Bed. In my house. Solo digo las palabras, no. Ajá, yo se las digo para que sepa la pronunciación. Vamos con bed, bed. In my My house, house. Yes. There is a bed. Perfect. Table. In my house, there is a table. Okay. Carpet. In my house, there is carpet. Okay. Door. In my house, there is a dog. Excellent. In Radio. my house, there there is a radio. Perfecto. Muy buena oración. Muy, muy buena. Muy bien elaborada. ¿Sí? Vaya, sigan haciendo lo mismo con las otras dos pictures. Ya describieron esta parte de la casa. ¿Sí? Vámonos con el kitchen que otra teníamos en living room. ¿Sí? Sigan trabajando. Ya voy a regresar. Great job. Okay, thanks.
Okay, entonces con there is a clock. Hi, teacher. Hi. Teacher, I have No. a question. Go, please. How do you say no sé si son acuarelas o pinturas las que están sobre la mesa? In this picture, or which picture? Bedroom. All right, so this is the one, bedroom. Where is it? Acuarelas. Ah, It's yes, I on the guess. table. Yes, paints, yes. You can say paints. Okay. There are some paints. Okay. Todas son pinturas, pero hay unos que son tubos, ¿verdad? Sí, hay le decimos tube. Tubo. Pinturas que vienen en tubos. Tube paints. O solo pueden llamarles esos paints. There is a tube. Porque existen las, por ejemplo, estas, finger paints, pinturas de dedo, les llamamos. Las que vienen en tubo. Tube paints. And that's it. Hay muchas adaptaciones. Excelente. Vaya, quiero escucharlo. Vamos, Loreni, escríbame in my house, o no sé si ocuparon in my bedroom. There are, vamos, Loreni. In my bedroom, there is a table. Okay, continue. In my bedroom, there are 3 books. Perfect. In my bedroom, there are 2 windows. Okay, perfect. In my bedroom, there is a radio. Así se dice radio. 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 Excelente. Okay, perfect. Vaya, chicos. Describan entonces esta picture. Yo creo que ya la terminaron. You can describe. Next one, that is the living room. And I guess it's the other one, the kitchen. So, try to do the same exercise. This is just a speaking practice. Bye. Okay. Excellent, great job. Kitchen, in my kitchen, there are cabinets. In my kitchen, there are 2 chairs. Teacher, yes. How can I say refrigerator? It's okay, okay, refrigerator. Yes, that's perfect. Refrigerator. Refrigerator. Que nos estaba dando problemas esa palabra. Yes, that's okay. Refrigerator. O también le llaman así, miren. Fridge. Sí, es más fácil para ustedes. Refri y luego refrigerator. Ok, sigan, vamos a escucharlos. Thank you. In my bedroom, no, in my kitchen, in my bedroom, no, in my kitchen. Vamos por bedroom otra vez. Oh, really? Ok. Yes. Creo que le toca a so let Valeria. Me go back. Go please, Valeria. Okay. In my bedroom, there is a chair. In my bedroom, there is a bed. In my bedroom, there is a table. In my bedroom, there is a carpet. In my bedroom, there is a door. And the last one, radio. Sorry. Radio, radio. In my bedroom, there is a radio. Okay, excellent. Okay, you know what? Let's go. Let's listen to your classmates. La estructura la están ocupando perfectamente. That's amazing.
Congratulations, guys. Let's go back to the main room. Thank you. Okay, let's come back with your classmates. Chicos, no se pudieron unir. Creo que Adilson está de oyente, ¿verdad? En Oscar. ¿Qué pasó, Oscar? A mí me sacó la aplicación y me sacó. Really? Ay, no, Oscar. Vale, ahorita hagamos la práctica. Me imagino. Vamos ahorita a hacer la práctica entonces. Here we go. There is and there are. Sería la imagen que mandó al, sí, al ahorita, grupo. Yes. Ahorita revisemos, Oscar. No se preocupen. Don't worry. Sería All la última. Right. No, the first one. Bedroom. This is going to be the first one. Okay, Oscar. Describing some part of my house. Esa sería. Excellent. That one. Vaya. Okay. Creo que ya están todos de regreso. Clase, quiero escucharlos. There is, there are. Here we go. Chair. Make the sentence, please. Chair. In my bedroom. Chair. Chair. Vamos, oración completa. In my bedroom. In my bedroom, chair. In my bedroom, chair. In my bedroom. Not really. In my bedroom, there is no chair. Ah, okay, now it's different. Bed, continue class, bed. In my bedroom. My bedroom, there is a bed. Acuérdense, el quantifier necesita ser incluido. Table, in my bedroom. In my Everybody, bedroom, go please. A table. Excellent. Everybody, carpet. There is a carpet. In my bedroom, there is a carpet. Excellent. Door. In my bedroom, there is a door. Perfect. Radio. In my bedroom. In my house. Or probably in my house, there is a radio. How about windows? Two windows. Make the sentence, please. In my bedroom. There is. There in are. My bedroom, there are two windows. That's all right, Evelyn. Excellent. Three books. In my bedroom, there are three books. Two lamps. In my bedroom. In my bedroom, they are two lamps. Okay, agregamos más. Poster. O también le llamamos pictures, aquellos que se ven aquí en la pared. Poster, llamémosle. Poster. Yeah. Vamos, hagan oración. In my bedroom. In my bedroom. In my bedroom. Two posters. Okay, curtains, cortinas, curtains. Quiero escuchar en my bedroom. Analiza en la imagen. Curtain. There are telescope. Telescope. In my bedroom, there is a telescope. Okay, amazing. Aquí veo un clock. In my bedroom. In my bedroom, there are. There is. There is a clock. There is, there are. Let me look for another one. No veo otro. Creo que solo es uno. In my bedroom, there is a backpack. Really? Where is the back? Oh, it's right here. It's a backpack right here. So, in my bedroom, there is a backpack. Yes? ¿Qué más ven por ahí? What else can you see? Algo que no hayamos visto. Yes, tell me. How do you say tirar blanco? This one.
Well, this is a game. Let me see if it has a specific name. Ahorita. Tiene un nombre específico. Here we go. ¿Qué más pueden ver mientras buscamos eso? Yes. In my bedroom, there is. Ah, but this is according to the picture. ¿Qué es sobre su habitación? Vamos, describan algo, algo específico de su habitación. What is there in your bedroom? I like it. Lo describe así, mire Leslie, target. Target. ¿Sí? A ese juego se le llama target game. Okay. Target game. Thank you. Oh, target shooting también. Tiro al blanco. Yes. Okay. Bien, clase. Ocupamos the reason that are correctly. What can you tell me about the living room? What is there in the living room? Describamos clase. TV. In my bedroom. Everybody. Todos. In my bedroom. In my bedroom. In my living room. In my living room. Oh, it's not bedroom. I'm so sorry. It's not bedroom. It's my living room. Thank you for correcting the teacher. In my living room. There is a TV. There you go. Evelyn, continue. Window. In my living room, there is a window. Okay, Roberto, table. In my living room, there is a table. Okay, continue, Gilberto. Two sofas. In my living room, there are two sofas. Okay, Alex, two pictures. In my living room, there are two pictures. Okay, Oscar Arias, curtain. In my living room, there are. In my living room, there are curtains. Okay. Nubia. Armchair. Armchair. In my living room, there are chair. You chair, porque hay dos sofás. Ah, sí, eso les iba a explicar. Fíjense que a uno se le llama armchair y el otro le vamos a llamar sofá. ¿Cuál es el armchair? Tal cual lo dice la palabra arm. Es un asiento individual. Tiene para reposar o poner mis brazos, arms, chair, hace referencia a uno. Este es el armchair. Aquel que lleva más de un asiento se le llama sofa. Sofa, ¿sí? Así que, ¿cuántos hay? Armchair. In my bedroom. Well, no bedroom, living room, teacher, living room. In my living room, there is a chair. Exactly, there is, because we only have one. Maximiliano, make the sentence by using sofa. In my living room, there is a sofa. Perfect. Flower pot. Florero, flower pot. Flor, tiene que decir flor y le ponemos pot. Flower pot. ¿Cuántos hay? In my living room. Flower pot. In my living room, there is a flower pot. There is a flower. Because it's only one. Yes, because there is one. I can see this lamp. Can you describe that, please? Lamp. Lampara, lamp. There is a lamp. There is a lamp, right? There is a lamp. And that's it. Interesting. Lo han hecho muy bien. Siguiente, the last one. What can you tell me about the kitchen? Kitchen, Jose Roberto, kitchen. And then Leslie. Alístese, Leslie. Robert, refrigerator. In my kitchen, there is a refrigerator. Excellent. Stove, Leslie. Stove. In my kitchen, there is a stove. Okay. And what is a stove, class? ¿Qué es esto? Estufa. Okay. Entonces, a esta no le vamos a llamar kitchen, cocina. En español,
Llamamos cocina al lugar y cocina a la estufa en este caso. Pero acá hacemos distinción. Stop. ¿Sí? Ok, microwave. Microwave. Pidámosle a Salvador que nos describa. Microwave. In my kitchen, there is a microwave. There you go. There is a. Perfecto. ¿Quién me falta? No sé si Adilson está de oyente nada más. Tatiana, ayúdeme. Cabinets. Y luego Valeria. Cabinets. Is my kitchen. They are cabinets. Ok. Cabinets. How cabinet. Many? ¿Cuántos ven? ¿Cuáles son los cabinets? ¿Y cuántos ven por ahí? Cabinets. Tres. Estos son los cabinets, miren, cuéntenlos. How many can you see? Three. Cabinets. One. I can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. I can see right here. 7, 8. Okay. Probably eight. I guess this is another one, like 9. Wow! I really love this kitchen. Qué bonita esta cocina, ¿verdad? 9 cabinets. Hagan la oración con un número específico. In my kitchen. In my kitchen. There are. They are 9 cabinets. Perfect. Shares. Valeria, shares. Make the sentence, please. In my kitchen, there are 2 chairs. Exactly. There are 2 chairs. ¿Verdad? ¿Y qué se describimos entonces ahora? ¿Qué hay en su lugar de trabajo? ¿Cómo lo vamos a hacer? If you see. Aquí describíamos ayer ya esto. Sin saberlo. Ya está aquí el ejercicio hecho. What is there at your workplace? Read the description about Mr. Paz. ¿Qué decía entonces el señor Paz? ¿Cómo describe su lugar de trabajo? Podría ser in my workplace. Iniciamos con la misma expresión. In my workplace. Y luego las siguientes oraciones. There is a beautiful lobby. In my workplace, there are comfortable rooms. In my workplace, there is a huge parking lot. In my workplace, there are 3 high-tech elevators. Ayúdenme a describir sobre la señora Aguilar, Mrs. Aguilar. Aquí le hace falta una S. Mrs. Aguilar. Ocupen la expresión y me dicen entonces, ¿qué hay en su lugar de trabajo? Yes, what is she saying? ¿Qué dice ella? In my workplace. There is a narrow reception area. Excellent. Yeah. Continue. In my workplace, there are 2 dirty dining rooms. 2 dirty dining rooms. In my workplace, there is an ugly photocopy center. There is an ugly photocopy center. In my workplace, there is a small office. There are small offices. Excellent. Okay, now I'm going to give you some minutes. Váyanse a su English notebook. Quiero que me describan qué hay. Si se fijan, es información específica. ¿Qué hay? Probablemente, ¿qué no hay en su lugar de trabajo? Workplace. Pensemos primero, ¿qué lugares podría describir? Si alguien me pregunta, what is there at your workplace? ¿Qué hay? ¿Qué lugares podría visitar en su lugar de trabajo?
Mencionemos algunas por si se nos ocurre vocabulario extra. ¿Qué lugares en específicos? How about the production area? ¿Se me ocurre eso? ¿Qué otro lugar pueden identificar? Now, let's think about the possible places. ¿Sí? ¿Qué más tienen en su lugar de trabajo? Do you have a parking lot? ¿Un parqueo? Yes. Yes, right. ¿Qué más? Piensen. In my workplace, there is a dinner room. Ah, really? That's so nice. Dining room. Un comedor, ¿verdad? ¿Qué más? Una clínica. What was that again? Dígame, Nubia. Una clínica. Ah, muy bien. How do you say clínica, por cierto? Vamos. ¿Cómo dicen clínica? ¿Será clinic? ¿Qué se les ocurre? How do you say clínica? Kitchen. Ajá. Hay una kitchen. Kitchen, ahí, pero clínica, clínica. No sé cómo se dice clinic. Clinic. Ah. ¿Será clinic? Sí. ¿Sí? ¿No? No, no, chica. Quiero seguridad. Yes. Clinic. It can be clean, right? ¿Saben que a las clínicas también se les llama? Este es un consultorio, para que veamos la diferencia. Doctor's office, consultorio, clínica, clinic. Y también podremos ponerle la nurse office, donde hay una enfermera, tal vez no un doctor, pero una enfermera, le llamamos office. Doctor's office, clinic. ¿Qué más? Kitchen, me dijeron, ahí está, kitchen. Really, do you have a kitchen? Wow, that's interesting. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tienen elevators? Do you have elevators? Yes. Really, okay. Elevators. ¿Qué otra área identifican en su trabajo? Of course, we have bathrooms, right? Los baños. Well, in this case, llamémosles restrooms. Porque creería que no hay una ducha incluida donde me pueda bañar o tomar un baño, o sí. Not right? So in this case, restrooms. Yes. Really? Oh, so it can be a bathroom as well. O le llamamos showers, regaderas, showers. Bueno, ya les di algunas ideas. Si se nos ocurre una más, teacher, ¿cómo se dice? Y así, les doy 5 minutos para crear por lo menos at least. ¿Cuántas oraciones necesito? 4. 2 con there is y 2 con there are. Yes. Vamos a poner ahorita el stopwatch, el cronómetro, 5 minutos en su cuaderno. Write the examples. ¿Qué hay en su lugar de trabajo? ¿Sí? Pueden ocupar uno, una. Algunos, algunas. Hay una clínica. Hay algunas clínicas. Just to give you some examples, right? 5 minutos, aquí vamos. Okay, just let me do something. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Is it clear? Bueno, ya voy a volver a compartir. Just give me a moment. Try to tell me about your workplace. ¿Qué hay o qué no hay probablemente? That's what we need to do. Oh, please.
This is the written part. Ejercicio escrito. Go, please. Okay, here we go. Teacher, ese, ¿cómo puedo poner este cuarto de lactancia? Porque en la empresa hay un cuarto de lactancia. Okay, ahorita lo ponemos. Hey, that's so nice. Qué bonita iniciativa es. Here we go. Voy a agregar los anteriores. Sí. Vaya, ahorita se lo pongo, ¿ok? Don't worry, Tati. Okay. Lactancia. Thank you. Okay. Let me look for it. Bodega, bodega, como se diría. Wardrobe. Ahorita se lo pongo. Breast, feeding rooms. Vale, aquí tengo ambas respuestas. Breast, feeding room, cuarto de lactancia, bodega. Ahí está la bodega. Okay, ¿qué otra? Vale, pero cuando me decían bodega, ¿es una habitación o es qué tan grande es esa bodega? Como una oficina, como un cuarto, digamos. Un cuarto. Una bodega pequeña. Entonces, cambiémosle. Es más grande, warehouse. Dejémosle como warehouse. Un almacén, una bodega más grande. Warehouse. Okay. Yes. Vamos a dar los 5 minutos de ahorita. Al final les doy como 10 siempre, más de 5 minutos. Keep on working, please. Using there is, there are. Yes, no, yeah. Y en el plural sería, in my workplace, there are. There are, y puede poner la cantidad específica, si es que sabe. Dos, tres. Si no sabe, pongamos el quantifier, some. Hay algunos elevators, there are some elevators. Oh, una cantidad específica. Yes, excellent. Any other questions? Okay, 3 extra minutes, 3 minutitos.
una pregunta. Lobby lo podría ocupar como recepción o sería reception. Ok, sí, creo que se escucha. Reception es como el área pequeñita donde se ubica más que todo el recepcionista. Reception. El lobby es aquel donde incluye incluso los elevadores. Lobby. Es un área mucho más grande. Lobby. Ah, pues sería reception. Reception. Okay. Esa es una reception. Yes. ¿Baños como era en inglés? Dígame, Nubia. ¿Baños en inglés? Bath, restrooms. Si no hay una regadera en él, sería restrooms. Este. Aquellos que incluyen una regadera donde me puedo bañar es bathroom. That's it. Even, algunas veces hacen distinción, ¿saben, clase? Bathroom, le llaman a los que están en casa. Restrooms, aquellos que están en un lugar público, que son uso de uso público. Yes. Pero también existen esas otras diferencias. Si solo hay baños sin regadera, son restrooms. Si ¿Y si hay de los dos? Si hay de los dos, si es un lugar público, dejaré siempre bathrooms. Es que en la oficina hay de los dos. Hay con regadera y sin regadera. Ah, pues llámeles restrooms, así en general, restrooms, porque es un lugar público. That's it. Oops. That's it. Okay. We are about to finish. Do you need some extra time? ¿Necesitan más tiempo? Yes? No? Finish. No. Finish. Okay, that's interesting. There is, there are. Okay, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Let me do something real quick. Voy a compartir estas palabritas en WhatsApp por si se nos quedó alguna oración pendiente. Ok, hasta ahorita leo WhatsApp, chicos. ¿Qué pasaba? Dice, ah, le dio señal mal. A Esperanza le pedía el qué, Esperanza. Su correo. Qué raro. Ok. Ok, si les pregunto, iniciemos con un volunteer. I need at least one volunteer. Ah, ok, Esperanza, entiendo. Don't worry. Ok, one volunteer. ¿Quién describe qué hay en su lugar de trabajo? What is there at your workplace? Escriban, clase. What is there? Let me listen to you. Give me at least 4 examples. 4 complete sentences. Yes. Se peleen, solo uno. Okay, so I don't have volunteers. I'm gonna pick some big teams. Victims, right? Eso le gusta, las big teams, víctimas, no voluntarios.
Gilberto, dígame un color. Tell me a color, Gilberto, please. Red. Red. Who's wearing something in red? No veo a nadie con rojo. Entonces, deme un número, Gilberto. From 1 to 10, del 1 al 10. 5. De acuerdo a mi lista, let me see. 1, 2, 3, 4, 5. It says Alex. Hasta Alexander Barrera es el número 5 en mi lista acá. Alex, okay. Alex, okay. What is there at your workplace? Can you describe? In my workplace, there is a park, no? Mm-hmm. In my workplace, we have two restrooms. Wow. And in my workplace, there is an elevator. Okay. And in my workplace, there is a warehouse. There is a warehouse. Clase, ¿quién pudo identificar la única negativa que dijo? In my workplace. Did you pay attention? ¿Quién prestó atención? Yes, there isn't elevators. There isn't. Did you say elevators or in plural or singular, Alex? Singular. Singular. Bye. ¿Qué ven por ahí? There isn't elevator. ¿Le será que le hace falta algo por ahí? Alex y clase. Yes, there were no. Ay, el quantifier le hace falta. Ya vieron. Tengo una negación. Necesito un cuantificador. Fácilmente puedo ocupar. Esta, any. No puedo ocupar no porque ya está incluido acá el not. So there isn't any. Y cuando estoy negando, ya lo convierto en plural. No hay ningún elevador. There isn't. Bueno, dejémoslo así. There isn't any elevator. ¿Sí? Entonces, esa sería la única corrección, Alex. El quantifier. Perfect. Okay, Alex, elija el siguiente. Who's the next one? Next big team. Por número siempre. Yes, it's gonna be for number. Para que no se comprometa, dime un número. Ten. Number ten. Estoy lejos de ahí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cada vez que hablan se mueve la lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leslie. Leslie is number 10. Hi, Leslie. Can you describe Hi, teacher. Your workplace? Okay. In my workplace, there is a recording room. In my workplace, there is a reception area. Okay. And in my workplace, there are 6 rooms. In my workplace, there are 4 restrooms. 4 restrooms. Wow, interesting. Great description. Leslie, tell me a number, please. Number. 7. Dígame un número. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Nubia, can you describe your workplace? Ay, Dios. You can do it. Puede hacerlo, Nubia. No se preocupe. Si hay correcciones que hacer, mejor. Así está segura de su información. ¿Sí? Vamos, Nubia. In my workplace, there is a clinic. In my workplace, there is a portería. No sé cómo se dice en inglés. ¿Y qué hago, y chicos, si no sé cómo? Bueno, portería. Escribámoslo por acá. Siguiente. Siga. In my workplace, there is a...
Ok, comedor, ya vamos a corregir eso. Comedor, siguiente. My, y las plurales puse, in my world, there are there's red, red room. So. Okay, can you repeat that one, please? Repite esa, por favor. In my world, there are restrooms. Mm-hmm. Okay, excellent. There you go. Bueno, clase, como decíamos, comedor. Excellent. Comedor, esa sí se la di ya. Comedor. How do you say comedor? Ahí está en la lista que les mostré en el libro. No se acuerdan, chicos, comedor, dining. Kitchen. No, no, es comedor, dining room. Portería, fíjense que esta es una combinación de dos palabras. Let me see, the spelling era poch, no, plotch. Que se deriva de la palabra porters y lodge. Portería, portería, donde se encuentran los vigilantes muchas veces. So, plotch, pueden llamarle. Es una combinación de estas dos. Porters, lodge, plotch. Ahí están, nuevas palabras, ya ven. Portería y comedor. Y estamos, dígame. Teacher, tengo una consulta. Portería, ¿es portería donde pasan los vigilantes o portería de cancha? No, es como muchas veces el área, la habitación donde pasan los vigilantes. Vigilantes, sí. La de las canchas, porterías. Es una, ¿cómo la traducimos? Como una meta. Goalkeeper, déjenme acordarme, sería el goalkeeper, ese es el portero. Goalkeeper es portero. Ajá, goalkeeper. Realmente no es portero, es guardameta lo que es goalkeeper. Imagine, nosotros es que lo adaptamos diferente. Sí, nosotros transversamos todo. No, lo adaptamos, yo lo pongo como adaptación. Let me see. It says. No hay como una palabra en específico. Meta dice. It says portería. No me aparece nada en específico. Me queda de tarea para mañana, teacher. Portería. Gracias, Salvador, por motivarme a buscar una palabra nueva. That's it. ¿Quién más? Una más. Creo que por el tiempo, alguien más. Solo una más. Who can describe about the workplace? Go, please. Quiero escucharlos. Tatiana, that's all right. Esa es la actitud, Tati. Go, please. In my workplace, there are some offices. In my workplace, there is a, ¿cómo me dijo que se decía? Cuarto de lactancia. Breastfeeding room. My workplace, there is production area. Okay. In my workplace, there is one clinic. Okay. In my workplace, there are two parking lots. Okay, interesting. In my workplace, there is a bank.
Oh, really? There is a bank? Wow, interesting. I'm a workplace. There is a chicken. I my workplace. There is a restroom. Bathrooms. Mm-hmm. I my workplace. There is dining room. There is a dining room. Okay. Solo eso, pues. Okay. ¿Alguien escuchó alguna corrección? Hay una pequeña corrección que haría. ¿Quién logró escuchar? There is one chicken. Yes. One chicken in one place. Sí. El de Plaza Sésamo, el de Plaza Sésamo. Chicken and kitchen, se parece, es pero kitchen. No es lo mismo. Sí. There is a chicken. Wow, dije una mascota. No, ¿verdad? Kitchen. Ya ven que sí prestamos atención todos. Sí, okay, excelente. Sí, kitchen. Para lo malo. Para lo malo. No, fíjense que a mí me pasó también esa corrección, me la hicieron, estaba en la universidad. Insistía en decir chicken, chicken, chicken. Hasta que me corrigieron. Kitchen. It's not chicken, it's kitchen. Por eso me acordé. But that's amazing. Chicos, creo que a esta altura de la clase, estoy seguro que ya distinguimos el uso de there is, there are. Los quantifiers, ya sabemos cómo ocuparlos. Imagínense, ya agregamos incluso en base a mi información, my personal information. Los lugares que sí yo puedo describir en mi lugar de trabajo. ¿Qué hace falta entonces? Aún no nos hemos atrevido a describir cómo localizar, cómo describir en dónde se encuentra mi lugar de trabajo. ¿Qué hay alrededor? ¿Qué calle, qué avenida está ubicada? ¿Sí? So, hagamos eso ahorita para finalizar. If you remember, eso ya me lo enviaron. It was on Monday, I guess. Y era este ejercicio que ocupamos. It was this one. ¿Sí? Para que finalicemos con este ejercicio. What can you tell me about the location? Where do you work? What is the location? ¿Dónde trabajan, clase? Ya comprendo el uso de prepositions in, on, and at. Primero. Dos, ya puedo describir el nombre de los lugares alrededor. For example, bank, mall, restaurant. ¿Sí? ¿Por qué no lo habíamos hecho? Porque aún no sentía seguridad de su parte en ocupar there is. There are y los quantifiers. Ahora sí ya. Ok. So, how would you describe? ¿Cómo describirían entonces su lugar de trabajo, clase? How would you describe it? ¿Sí? Vaya, practiquemos. How would you describe this one? Where is your workplace? Descríbanme este lugar. Imaginemos que ese es su lugar de trabajo. How would you describe it? This is not the park. This is your workplace. Go, please. Where is located? ¿Dónde se localiza? My workplace is. ¿En dónde se encuentra? Primero, vámonos con las calles y avenidas. Where is it? My workplace is. Vamos, ¿qué preposición ocupo? In, on, or at. Escribamos la calle y la avenida de este ejercicio. Where is it? My workplace is. On. Various street and First Avenue. Perfecto, ya tengo la primera parte. ¿Qué hay alrededor de mi lugar de trabajo? Ahí entra el uso de none.
There is y there are. There is a bank. There is a bank. ¿Qué más? There is a sport palace. Sport palace. ¿Qué más? What else? There is a cross company. There is a... Where is that? Cross... Cross company. Rose company. Arrows. Company. Arrows. Cross is cruz. Yo. Arrows company. It's arrows. This is flechas. Okay. Yes. So arrows company. Look. Si yo no quiero estar repitiendo there is, there is, there is, there is. ¿Qué hago, clase? Solo digo there is at the beginning y luego empiezo a describir individualmente. Miren. Solo agrego el quantifier y luego el nombre del lugar. ¿Sí? Así. ¿Qué más? Algo más en singular. A church. ¿Qué más me falta describir? Ya tengo bank, sport palace, a school, and so on. Y si ya quiero empezar a describir usando there are, cambio la idea y inicio con there are, digamos que hay supermarkets, there are some supermarkets, digamos que hay más de un restaurante, restaurants, yes, y algunos bancos, banks. Y así quedaría mi descripción elaborada. Primero, lo primero que me interesa que describan es la calle y avenida. My workplace is on. Mencionan el nombre de la calle y avenida. Luego dan inicio con there is a bank, there is a sport palace, an arrow center or company, a church school. Y van describiendo cada uno de los lugares en singular, y luego se pasan al bloque de describir lugares que se repiten, ¿sí? Y así es como ustedes van a describir su lugar de trabajo. ¿Cuánto vamos a presentar eso? It's going to be in tomorrow's class. Mañana es donde viene esta parte. Yo les voy a proyectar el mapa que ustedes me enviaron. Ustedes tienen que ser capaces de describir su lugar de trabajo. Is it clear, class? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes, miss, no. Yes. Wow, vaya, envío esto al grupo, a WhatsApp, para que tengan una idea. No va a ser escrito, it's going to be an speaking practice only. So let me send this picture. En ese orden van a describir mañana. First, avenue and street. Luego se van a describir there is, there is, there is, there is. Y luego con there are. Y si hay varios lugares que se repiten. Clase. Revisemos quién está en la English class todavía, ¿sí? Y con eso vamos a ir concluyendo. Let me check on your names. Esperanza y Amilet Hernández Cañas. Present, teacher. Excellent. Evelyn Janet Zapata Chile. Evelyn Janet. I cannot hear you, pero sí la veo, ahí está. Gilberto Lazo Funes. Here. Okay, excellent. Janice Olivia Ayala Pérez. ¿Por qué no se oye? Ahora sí, ya le escuchaba. Ay, perdón. Present. Don't worry. Janice Olivia Ayala Pérez. Hey, Janice didn't come today. She's not here today. Jose Adilson Vázquez García. Present, teacher. Okay, there you are. Excellent. Jose Alexander Barrera Magaña. Present, teacher. All right, Alex. José Hernán Cortés Cortés.
Oh, Alex pregunta, ¿cómo dicen cubículos? How do you say cubículos? Cubicles. Cubicles. Sí, Alex, ya le vamos a escribir en el chat. Okay. José Ramberto Calderón Pacheco. Always here. Always here, always ready. José Roberto Revelo Calderón. Present. There you are, Robert. Carolina Loreni Navarro Ruiz. Present. Okay, excellent. Let's see Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. Okay, thank you. Maxi Giovanni Martínez Portillo. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present, teacher. Okay, excellent. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present. Ok, Nubia, le actualizamos, aquí está. Oscar Alcides Amaya Vázquez. Ok, not here. Oscar Enrique Arias Aragón. Present, teacher. Ok, Oscar. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Present, teacher. Ok, Salvador. Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Not here. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present, teacher. Okay, Tati. And Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Vaya, ahí estamos. Clase preguntas. Les toca hablar a ustedes. Comentarios. Go, please. Nada que decir. No. 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 Me. Always clear. Always clear. I really hope so. Eso esperamos. Okay, so les motivo. Vayan a la plataforma, completen las tareas, las que vimos al inicio de la clase, por lo menos. Tarea de admisión, las que quedaron pendientes para mañana. It's going to be, creo que era 19 and 20. 19, 20, and that's it. Porque es vocabulario que se nos puede hacer fácil al final de responder, pero es necesario verlo. What else? Quedan 2 minutitos. Corremos. And the final exam. Revisemos el final exam. Es un repaso siempre. Final exam. Repaso de lo que ya vimos. Let me check on that one. Simple present, si pueden responderlo, la hora, yes. Parte 3, les dieron ventaja porque se repite, that's alright. Y la parte 4, tal vez esta. Ustedes traten de completarla, pero sí, es parte de nuestra clase de mañana. Listen, para mañana, es más, ahora debería estar finalizada su plataforma. Sí, para que mañana ningún inconveniente y no les estén contactando posteriormente. ¿Y qué pasó con la plataforma? ¿No la ha finalizado? No. Si hay preguntas, ¿qué hacer? Envíenlas al chat, por favor, al grupo. Voy a estar pendiente, sus compañeros también, para que nos apoyemos. Clase, muy puntuales. 10 en punto. Class number 19, it's over. Se acabó la clase 19. You did an excellent job, as always. Thank you so much Thank for you. Coming. I really Thank hope you. To see you tomorrow. Mañana nos vemos. ¿A qué horas? What time? Okay. 8 p.m. 8 p.m. Same place, okay? Thank you, class. Yes. Have a good night. Bye-bye. We did good it. Night. Have a good night, teacher. Have bye. A good night. See bye. You tomorrow. Cuídense, chicos. Bye-bye. Bye, Esperanza. Take care. Bye-bye.